Disculpen, señores, por la interrupción, pero este equipo maravilloso ya me ha dado una mentita, así que vamos a ver si la garganta y la tos ceden un poquito. Pero como hemos dicho, este es nuestro clima, los que vivimos. La semana pasada escuchaba a un compañero decirme que tiene una amiga y dice, cuando se va a Europa es feliz porque no tiene el tema de los ácaros, porque aquí en República Dominicana, en este clima, todos somos alérgicos a lo que sea en el ambiente y es lo que pasa con mucha frecuencia. Así que reiterar las disculpas y bajo estas condiciones vamos a compartir y a continuar en el programa el día de hoy. Ayer fue la propuesta del candidato Leonel Fernández y por eso veían en principio que hacíamos referencia a la pregunta que le hicieron con relación a la candidatura de Rafael Paz y en el Distrito Nacional. Él estuvo en el medio de comunicación del Grupo Corripio, que esta semana es lo que es la propuesta de los candidatos. Ya fue Luis Abinader, fue Abel Martínez, ayer le correspondió a Leonel Fernández, hoy va a ir Miguel Vargas Maldonado. Y parte de los temas que ayer se le cuestionó es uno de los que nosotros abordamos mucho en este espacio. De hecho, Edith fue la que le hizo la pregunta a Leonel Fernández y lo quise tomar precisamente porque hay mucho que abundar sobre él. Ayer Edith le hablaba de este caso controversial, lo que fue la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Recuerden todo este revuelo que se armó a nivel nacional e internacional. Pero voy a dejar que escuchen la pregunta que le hizo Edith a Leonel Fernández y la respuesta que dio el expresidente y hoy candidato a la presidencia de la República por cuarta ocasión, ahora por la fuerza del pueblo. Escuchemos, señor director. Hubo una situación, señor Fernández, con los ciudadanos, hijos de haitianos nacidos en República Dominicana, con una sentencia, la 168-13. El entonces presidente Danilo Medina hizo un gesto de conversar con todos los líderes políticos, usted incluido, para una ley que generó el plan de regularización. Pero muchos de estos jóvenes no alcanzaron a registrarse porque no tenían o la documentación en ese momento. Ese plan de regularización se ha detenido. Entonces hay un segmento que no son, digamos, los haitianos que han sido traficados, sino de gente que está, que actualmente sus documentos están vencidos. Hay una paralización en este sentido. En una gestión suya, ¿qué haría usted con ese segmento poblacional que de hecho usted conversó en ese momento y todos los líderes con el señor Danilo Medina? Mire, recuerde que se hablaba de una desnacionalización. Era gente que tenía documentos. Sí, en ese caso eso quedó resuelto con la ley. ¿Por qué razón? Lo que se argumentaba entonces, y era lo que me parecía correcto, que la sentencia del Tribunal Constitucional adolecía de un aspecto, y era el hecho de que no reconocía la nacionalidad dominicana a aquellos nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros, en este caso específicamente haitianos, que recibieron un acta de nacimiento de un oficial del Estado Civil de República Dominicana. El caso de Juliana de Guy-Pierre, que es el caso emblemático. Bueno, ella fue, sus padres pidieron un acta de nacimiento para ella y se expidió el acta de nacimiento. Entonces, en todos esos casos en que había habido una expedición de acta de nacimiento a una criatura que no le correspondía, pero que hay una falta imputable al Estado Dominicano porque un oficial del Estado Civil la concedió, deberían ser reconocidos en virtud de una ley especial como dominicanos. Nosotros, que tuvieran residencia permanente, que tuvieran visas de trabajo, eso tendría que regularizarse. Y creo que es una labor permanente que tiene que hacerse. Quizás se ha detenido ahora por las circunstancias, no se sabe. Si hay gente que está elaborando documentos ilegales, ¿verdad? Usted sabe que a Juliana de Guis la demandaron posteriormente ante un tribunal. O sea, la Junta Central Electoral empezó un proceso de demanda contra estos jóvenes a pesar de la ley 169-14. Bueno, pero ya la ley los protegía. Se reconoció la falta imputable al Estado y si tiene un acta de nacimiento le corresponde, y eso está fuera de discusión. Ahora, los que nacen en territorio dominicano, sobre todo ya a partir de la Constitución del 2010, la República Dominicana no reconoce la nacionalidad por el jus solis, lo reconoce por el jus sanguinis, por derecho de sangre, no por derecho de suelo, y esa es potestad soberana del pueblo dominicano.
y la mayoría de los países del mundo funcionan así. Ahora, la confusión nuestra viene por los Estados Unidos. En Estados Unidos sí, si un niño nace en territorio norteamericano, se reconoce la nacionalidad norteamericana. Entonces uno tiende a creer que el mundo funciona así, y no es verdad. En España no es así, en Francia no es así, en Japón no es así. En Japón es el método nuestro, en Alemania por igual. Es decir, nadie concede nacionalidad por el solo hecho de haber nacido en su territorio. Sí, lo que digo es, en el aspecto que usted dice, estaba fuera de discusión, pero la discusión de algún modo siguió. Es decir, a pesar de que posteriormente vino una ley, muchos de estos jóvenes siguieron enfrentando problemas en los tribunales. Bueno, ¿cómo resolver esto? O sea, sí, porque la ley en definitiva, o sea, un órgano del Estado está cuestionando los términos de la ley. Bueno, si ellos tienen un acta de nacimiento que fue otorgada por un oficial del Estado civil, y hay una ley que les reconoce entonces la nacionalidad en virtud de una condición especial, si van a un tribunal y presentan eso, pues inmediatamente se reconoce su derecho. No debería haber mayor dificultad. No debería haber mayores dificultades. Coincidimos con Leonel Fernández en este punto, pero la verdad es que hay incumplimiento de la ley 169-14. La gente que tenía la documentación, que bien ha dicho Leonel, una falta imputable al Estado, es decir, una falta del Estado, debió quedar o está subsanada con la ley. Pero en la práctica no es así. Hay, como bien plantea Edith, demandas de nulidad de registro de nacimiento de la gente que ya la ley les reconoció esto, y genera incluso hasta temor entre los propios beneficiarios o afectados, porque lo que ha hecho la Junta es una transcripción, ha pasado del libro original a otro libro y ha eliminado el registro original, y eso hay cuestionamientos sobre el particular y temor por la gente que antes tú aparecías en el libro 4, folio 6 y no sé qué, del número como aparece, y hoy 30 años después tú apareces en otro libro de un año, 30 años después al que naciste. Esta es una cuestión que genera muchas dudas. Pero en el otro elemento del que hablaba Edith, sobre todo el que tiene que ver con el plan de regularización especial que se creó para los nacidos en República Dominicana, en la actualidad no hay respuesta. Y no hay respuesta porque el Estado mantiene cerrado todo ese proceso, las personas tienen los documentos vencidos. Un grupo de personas que eran menores de edad o niños, cuando se emitió el decreto reconociendo la nacionalidad, hoy son mayores de edad y no han podido acceder a la nacionalidad. O sea, hay un tema bastante complejo. Pero hay un punto de lo dicho por Leonel Fernández, que es lo que me motiva hoy a conversar aquí, que me parece importante porque pasó en el debate de Ange también. La semana pasada aquí a uno de los colegas en el estudio yo le decía, ve, busca la Constitución y vas a ver que Leonel está equivocado en lo que está planteando. Que aquí existe el jus solis, no solo jus sanguine. Y le hice al compañero hacer el ejercicio, que es uno de nuestros camarógrafos aquí conmigo, que justamente ahora me está viendo, dice, oh, está contando la historia. Porque sí, y quiero hacerlo, porque Fernández acaba de decir lo mismo en el grupo Corripio, y yo quiero que volvamos a escuchar lo que dijo con relación a la forma de adquirir la nacionalidad dominicana, y luego entonces vamos a hacer un ejercicio en vivo, ustedes conmigo, aquí en vivo, para que entonces digamos si Fernández efectivamente está hablando de conocimiento de causa o si lo que dice no se corresponde con la verdad. Pero veamos, señor director, el video que dice nacionalidad, precisamente para abordar lo que dijo Fernández. Vamos a repetir esa partecita. Los que nacen en territorio dominicano, sobre todo ya a partir de la Constitución del 2010, la República Dominicana no reconoce la nacionalidad por el jus solis, lo reconoce por el jus sanguinis, por derecho de sangre, no por derecho de suelo. Y esa es potestad soberana del pueblo dominicano. Y la mayoría de los países del mundo funcionan así. Ahora, la confusión nuestra viene por los Estados Unidos. En Estados Unidos sí, si un niño nace en territorio norteamericano se reconoce la nacionalidad norteamericana. Entonces uno tiende a creer que el mundo funciona así y no es verdad. En España no es así, en Francia no es así, en Japón no es así. En Japón es el método nuestro, en Alemania por igual. Es decir, nadie concede nacionalidad por el solo hecho de haber nacido en su territorio. Fernández acaba de decir que hay una confusión de que aquí no existe el jus sanguine, el jus soli, que solo es jus sanguine.
Vamos, señor director, a ver qué dice la Constitución Dominicana respecto a la nacionalidad. Y quiero ir primero a la página del Tribunal Constitucional, que fue el que generó todo este debate en el año 2013, cuando hubo la sentencia 168-13. Entremos al enlace, por favor, y yo les voy a ir indicando paso por paso lo que vamos a hacer del Tribunal Constitucional. Entonces, una vez en el portal del Tribunal Constitucional, vámonos arriba donde están donde está el nombre del constitucional y están estas rayitas en la esquina superior derecha, y démosle clic ahí. Y en ese espacio donde demos clic, vamos a buscar dice en más sobre nosotros. Denle clic a donde dice sobre nosotros. A ver, suban a la esquina superior, más arriba. Ah, es que yo lo estoy viendo desde el tribunal. Ok, es que a ustedes les sale distinto aquí. Vamos a ver donde dice sobre el Tribunal Constitucional, sobre el TC. Ajá, ahora abrimos en donde dice sobre nosotros. Muy bien. En sobre nosotros le damos a más, entonces busquemos donde dice marco legal. Démosle a marco legal. Marco legal, ay, aquí no lo puedo ver, ok, perfecto. Entonces, en marco legal vamos a buscar Constitución de la República Dominicana. En los documentos que aparecen, a la izquierda, donde están esos documentos, ahí hay uno que dice Constitución de la República Dominicana. Ok, perfecto. Entonces, cuando abrimos Constitución de la República Dominicana, vámonos a la página donde está el artículo 14, que es la página 6, la página 5 de ese documento. Y si lo pueden poner un poco más ampliado, que la gente lo pueda leer junto conmigo para que se dé cuenta, porque vamos a ver qué dice la Constitución sobre la nacionalidad dominicana. Entonces, el artículo régimen fronterizo, ¿verdad? La nacionalidad en la página 6, artículo 18, perdón, es el artículo 18. El capítulo 4 de la población, donde dice sección de la nacionalidad, artículo 18, nacionalidad. Leemos, son dominicanos y dominicanas. 1. Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos. 2. Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Esa es la del 2015. 3. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito todo extranjero o extranjera definida como tal en las leyes dominicanas. 4. Los nacidos en el territorio de padres o madres dominicanos, no obstante haber adquirido por el lugar de nacimiento una segunda nacionalidad. 5. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o una dominicana, siempre y cuando opten por la nacionalidad de su cónyuge. 6. Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior. Y 7. Las personas nacionalizadas conforme a la condición y formalidades requeridas por la ley. Pero me voy al punto 3. Recuerden que Leonel Fernández dijo que no hay adquisición de nacionalidad por sangre, no hay por territorio, ¿verdad? Que no existe el jus soli. Pero el artículo 3, el punto 3 del artículo 18 de la Constitución dice: las personas nacidas en territorio nacional. ¿Y el territorio nacional cuál es? La República Dominicana, ¿verdad que sí? El que nace en este terruño es dominicano. Todo el que nace, a excepción de los hijos de extranjeros, de delegaciones diplomáticas, los que están en condición de tránsito o los que residan ilegalmente en el territorio dominicano. Eso dice la Constitución del 2015, pero vámonos a la Constitución del 2010. Hay otro enlace que le compartí, señor director, que es un compendio de todas las constituciones que está consagrado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. El otro enlace que les compartí, figuran todas las constituciones que ha tenido la República Dominicana desde 1844 hasta el 2015, que fue la última modificación.
Pero me voy a la del 2010, porque Fernández hace referencia a la Constitución del 2010, que de hecho es la mejor, o sea, en términos de derechos, de reconocimiento, de todo lo que ha tenido las constituciones dominicanas, una de las mejores es la del 2010. Y recuerdo que para mí fue una linda experiencia participar de esa reforma constitucional, porque fue... Muchos jóvenes fuimos tomados en consideración y discutimos qué tenía que tener la Constitución y qué no tenía que tener. Entonces, en esa Constitución del 2010, vamos a abrir, señor director, vámonos a la que dice Constitución del 2010. Esa es la que tenemos abierta. Tenemos abierta la del 2010. Entonces, vámonos al artículo que corresponde a la nacionalidad en la Constitución del 2010, que es también el artículo 18, porque ustedes recuerdan que en el 2015 solo se modificó para la repostulación presidencial. Entonces, el artículo 18 del 2010 dice lo mismo que dice el del 2015. El artículo 18 de la nacionalidad, la página 8 y 9 de ese documento, señor director, donde dice nacionalidad. Y describe que son dominicanos. Esta es la que estamos viendo. Ay, espérense, señores, que tengo que ayudarme con los lentes aquí. Artículo 18, al 18. Siga bajando, por favor. Artículo 18, así, exacto. Nacionalidad. Siga bajando, porque ahí solamente está el subtítulo. Aquí, déjelo ahí. Entonces, ese mismo artículo también refiere en el punto 3, que son dominicanos, las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas, extranjeros en tránsito o residentes ilegales en la República Dominicana. Ese es el punto esencial. Leonel Fernández ha dicho, no existe jus sanguine, no existe jus soli. Pues sí existe jus soli en la República Dominicana, y se lo explico simplemente. Supóngase que en República Dominicana tengamos una ciudadana rusa que resida de manera legal en la República Dominicana, tenga su pareja y esté embarazada. Esa ciudadana rusa, residente legal en la República Dominicana, da a luz. A ese bebé le corresponde la nacionalidad dominicana, porque nació en el territorio, porque esa ciudadana rusa es residente legal en la República Dominicana. A ella le corresponde, a ese bebé que nació, hembra o varón, le toca la nacionalidad dominicana. Si esa ciudadana rusa está casada con un dominicano, ella puede adquirir la nacionalidad dominicana casándose con el dominicano, pero igual si ella no se casa con el dominicano, el bebé que nace es dominicano. ¿Por qué? Porque su papá es dominicano y además que su mamá es residente legal en República Dominicana, entonces le toca la nacionalidad dominicana. ¿Qué quiere decir? Ahí tiene dos componentes, jus solis y jus sanguine. Lo tiene las dos vías. Pero supóngase usted que esa ciudadana que está legal no sea rusa, que sea haitiana, le toca, porque tienen las mismas condiciones. Entonces, pero en la práctica hay quienes entienden, no, si es haitiana no le toca, pero si es ruca, o sea, o es española, sí le toca. Y esa es una de las cosas que se está dando en el país penosamente. Conozco casos de personas, incluso, que están casados con dominicanos o con haitianas, o con haitianos, que sus hijos, el tema de cuando se le va a declarar es un problema porque no se les reconoce esa nacionalidad pese a que la ley lo diga. Entonces, hay que tener muy claro, en República Dominicana existe jus solis y jus sanguine. La diferencia está en que a partir del 2010, la Constitución dice residentes irregulares, dice ilegales. Los residentes ilegales, un migrante que no esté legal en el país, no le toca la nacionalidad a su hijo. Eso está claro, eso está establecido y eso está reconocido. Ahora, no es cierto lo que dice el presidente Fernández de que aquí no existe el jus solis, aquí sí existe. Y volvamos a la Constitución, que ya lo vieron, ustedes hicieron el ejercicio conmigo. La Constitución establece las diferentes formas de adquirir nacionalidad, jus soli y jus sanguine, que existe en la República Dominicana. Ahora, para el jus solis está condicionado a que los diplomáticos, por ejemplo, el embajador o embajadora de cualquier país que su esposa dé a luz en República Dominicana, a sus hijos no le toca la nacionalidad dominicana, ni tampoco a los otros miembros de la delegación diplomática. Supóngase el encargado o la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos. Si dan a luz aquí, a los hijos no le toca esa nacionalidad. Pero fuera de la delegación diplomática, cualquier persona residente, incluso un turista que entra a República Dominicana
y la mujer de a luz, digamos, tiene 6 meses y vino aquí, duró, iba a durar un mes y algo de vacaciones, y se adelantó el parto, es decir, que tiene un bebé 7 mesino, esa turista o ese turista que está aquí de manera legal, a ese bebé le toca la nacionalidad, porque la Constitución lo establece, te dice, en tránsito no le toca, en condición ilegal no le toca, pero después de ahí le toca la nacionalidad. Es decir, que lo que ha planteado el presidente Fernández no se corresponde con la verdad, y por eso quisimos hacer el ejercicio en el día de hoy, porque ha sido reiterativo en ese comentario en 2 escenarios y me parecía oportuno que ustedes lo vieran y que fueran a la Constitución. No porque yo lo diga, sino porque ustedes estudien la Constitución y la conozcan. Hay mecanismos para adquirir la nacionalidad, al igual que pasó en Estados Unidos. Usted nace, ahora la diferencia ya es que no importa si es legal o si no es legal. El bebé es automáticamente estadounidense. Aquí no. Aquí tiene que tener una condición de regularidad en su estatus en la República Dominicana. Hacemos la siguiente pausa, señor director. A regreso más.